Buenos días, Lumila, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ay, cuánto cable, de verdad, para hacer stream del Animal Crossing esto parece... No sé... Matrix de los 2000. Buenas, bien, me alegro. Hola, Jess, ¿qué tal? Hola, Walterino, ¿qué tal estás? Yo aquí... Mira, estos son nabos. Todo esto es un nabos. Lo vuelvo a hacer. ¿Estáis los dos en clase? Hoy es clase, ¿no? Hoy es martes. Yo bien porque no fui al cole. ¡Qué pillo! Oye, pues hoy me apetece jugar todo el rato. No me apetece hacer nada de provecho. Que tengo que hacer cosas, en realidad. Y ese mita no, los nabos no. Sí, los nabos sí. Es más, lo primero que vamos a hacer es preguntar a cuánto están los nabos. Y lo segundo, cambiar de outfit. Mira, mira, mira. Tú mira, tú mira, tú mira. O sea, tú mira el personal aquí como está de la puta cabeza. ¿Quién les viste? Yo. He hecho una rampa para tirarme al mar. No fui porque una persona fue atropellada por mi tren. Hostia, ¿qué dices? ¿Sabes algo de la persona? ¿Ha muerto? Hostia, que te atropelle un tren, ¿eh? ¿Qué anécdota? Bueno, ¿y a ti qué te ha pasado hoy? No, me atropelló un tren. Bueno, no creo que puedas hablar después de que te atropelle un tren, ¿no? Bueno, depende, ¿no? A lo mejor sí que puedes sobrevivir. Pero vaya. Qué miedo. ¿53 vallas? Pedazo de enano, hijo de puto ojeroso. ¿Cómo me vuelvas a hacer? La de la semana que perdí 1 millón de vallas porque lo hice todo mal, yo. Te quemo el local, lo entiendes, ¿no? Es madera, prende rápido. A ti te estafan. A mí me estafan. Mira, te voy a explicar una cosa. Lumila, estoy jugando a Fortnite y me pone nervioso. ¿El qué te pone nervioso? ¿El Fortnite? Mira, atiende, Lumila. Ya quisieras tú que te estafasen como me estafan a mí. Mira mi saldo. ¿Lo ves? Ni en tres vidas. Ni en tres putas vidas. A ti te estafan. Almendra. Barra piñada. Ay, se me quiere ir. No, no te vas a ir a otra. No, secuestrada. No te me vas, Nieves. Yo también lo tengo. Soy bayonario. Ah. Mira mi Gordi que ha puesto. Mi capitán, te falta la gorra. Espera, te la compro y te la regalo. Toma, Gordi. Aunque bueno, una cosa es de piloto y la otra es de... ¿Qué más da? Es un puto NPC, no sabe. Pero vendí el juego porque ya no lo jugamos. Porque tú eres un NPC como Gorby. Es más, Gorby tiene más IQ que tú.
Mira, qué guapo, mi Goibi. Espectacular. Y me dan putas camisas de trabajo que son horrendas. Que para eso no me regales nada, querido. A ver de qué color es. Verde, no me gusta. Este proyecto ya me lo sé. ¿Y esto? También. Ahora, en una hora o así, me tengo que ir. Y luego a la tarde tengo fisio, que el fisioterapeuta me cae como el orto. Uf, más tonto que un poco en la pollita, en la puntita de la polla. Tonto es el pobre. Bueno, es que últimamente todo el mundo me parece tonto. Pero me lo parece o lo son. Porque, no sé. No sé yo. Pero bueno. Yo no sé si hace frío o si estoy destemplada. Yo creo que hace frío. Oh, mira qué chaquetica más bonita. Para mí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Abu, ¿esto qué es? ¿Con volantes? ¿Dónde están los volantes de esto? ¿Qué dice? Nada. Yo creo que este gorro ya lo tengo comprado. Tampoco me favorece tanto fuera. Tú, tú, tú. Tú, tú. Esto ya está. Pues esto ya está, ¿qué lo voy a hacer? ¿Quieres ponerte las prendas? Quiero ponerme las prendas. Sí. Esta es espectacular, muchas gracias, es la percha. Y deberían de meterle una actualización al Animal Crossing, que los NPCs tuviesen un poquito de miga en las conversaciones, porque madre mía. Marta. La persona ha muerto, tenía 70 años si no me equivoco. Hostia, eso no lo había leído. Pantaloncitos me pongo. ¿O me pongo falda? No. ¿O sí? A ver este. Uf, qué mal queda todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este. Fia, no, no me gusta. No tengo ropa bonita, es todo feo. A ver este. Y esto es de Kung Fu o algo así. Ah, no, no mirar. Puede ser todo más feo. Elefantitos, a ver. Es que no, tío, no, 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 no. Venga, vale, venga, vale. Y de botas.
¿Cuántas botas altas voy a comprar? Me hago esta pregunta yo a mí mismo. ¿El gorrito cuál? Pues no lo sé, lo voy a mirar. Lumila, ¿por qué me dices que a mí me estafan? ¿Te quieres meter conmigo para cabrearme? ¿54 vallas? Ya, amigo, porque es que... No te van a dar 200 vallas. El lunes, el martes, normalmente empieza a subir el precio el miércoles y el jueves. Estoy muy sensible, Lumira. Trátame bien. Trátame con amor. Si no te saco los ojos, ¿te has enterado? Que va, es broma. No puedo sacarte los ojos. Si no, el broma también, ¿eh? A ver, ¿qué me pongo de gorrito? Pues no lo sé. Vamos sin gorro. Nah, sin gorro queda eso sí. No. Demasiado grande. Mi reina. A ver, tampoco te pases, ¿eh? Algo intermedio. ¿Me pongo los cuernos estos? Me gusta, me gusta. Ay, sí, hoy voy así. Y, ¿me pongo la espada? Me gustaría tener un hacha. Más que una espada, pero bueno. Me conformaré con la espada. Ahora vamos al combate. Es que me hace mucha gracia. Lo que asoma por el casco. El gesto que se le queda de estreñida. Es sensacional. Yo hoy iría por la calle así, pero no tengo el casco. Mira este, qué feliz. He hecho esto nuevo. No puedo correr, que si no se me van las flores. Ya venimos, voy aquí. Saltamos aquí, salta. Y por aquí voy corriendo. Y me tiro al agua. Lo que pasa es que no llevo el traje de baño. No sé qué hacer, la verdad. No hay nada. Ah, mira, honguitos. De verdad, qué perezona me da este señor. Amigo, amigo, te va a coger cistitis. Voy a dormir ahí. ¿Quién está al timón? Tu puta madre. Che, me vas a hacer recurrir a la violencia. Mira que yo no quiero ir. ¿Quieres otro? Sí, eres muy pesado, amigo. Venga, cuéntame tu rollo, que te tengo que encontrar en lo no sé qué. Venga, a ver, ¿qué pasa? Por cierto, si el barco... Es tontísimo. Venga, va. Solo tengo que llamar, que si... Venga. ¿Que me tenga que tener un minuto dándole a la vez? No, no me seduce, ¿eh? Joder, es que quiero pescar. Que ven por culo a tu comunicador. Yo creo que es una lubina. Ojalá me equivoque.
Peor, una rueda. Venga, perfecto. A ver, venga. A encontrar las piecitas al tonti este. Esa mariposa es buena. Ah, no, es una tigre. Bueno, es igual. No, no es una tigre, es una monarca. Luego voy caminando por el monte y una mierda me encontré. Como no tenía nombre, voy caminando por el monte y me encuentro maripositas, las coleas. Digo, mira. Que esa época en el Animal Crossing también salen. En fin. Ha hecho más por mí el Animal Crossing que Celestino, profesor de naturales. Es esto de primaria. Anda, que de llamarse Celestino, tus padres te quieren muy poco. Uri, de verdad es que me mosquea tener que buscarte las piecitas. Deja de perderte, hijo mío, busca una tripulación que te quiera. O ve solo. Es muy pesado. Ya me quedan dos. Lo que sé que mis padres no quieren, no lo recuerdes, por favor. No te digo a ti. Y Walter, ¿te sorprendería la cantidad de gente que hay en el mundo a la que sus padres no le quieren? Podríamos hacer un ejército, que va, es broma. A mí sí que me quiere. A su manera. Cuatro, me queda uno. No, a ver si es este. ¿Cómo que no? Sí, sí que se puede. Y Walter, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás jugando a algo? Ay, en teoría me tiene que llevar una figurita de pez, de la tortuga esa, molusca, sin closca. Ya lo sé que hay bastante gente a la cual no los quieren y yo soy uno más de ellos. Vamos, let's go, equipo. A por el trauma. Titri. No solo te estoy viendo. Ah, solo me estás viendo. Espérate, bailo. De verdad, Gulliver no me queda del todo bien. No me queda mal, pero no me queda. Bueno, te bailo. Ay, ay, estoy escuchando un regalito. Y se marchó ese regalo, ya no me da tiempo de coger. Ah, pues sí. Yo soy una máquina. Una maquineta de Fer Punteta. Mira, te voy a bailar. Sí, sobre la bocina he cogido ese regalo. Jo. Quiero que todo esto esté lleno de flores y me cuesta mucho que crezcan. Esa libélula la quiero. ¿Dónde está?
Mira, estas son las colias. Estas son las que veo por ahí. Y me siento como si estuviese en el Animal Crossing. Me da felicidad. ¿Por qué no le das a los que te caen mal con el tirachinas? No se puede, porque el tirachinas va para arriba y los que te caen mal están en paralelo tuyo. Pero le puedo dar con la red, eso sí. Ya regreso, cargo la página que tengo, delay, ok. Yo tenía que hacer una cosa, he pensado en hacer una cosa y ya se me olvidó. Ah, los honguitos. Lubina. ¿Ves? Yo no pesco nunca el tiburón ni el pez espada. Espera, mirad, espera un momento, please. El tiburón hay varios. A ver, tiburón. Pero tú tienes este videojuego, agrégame y te visito. El tiburón se pesca entre junio y septiembre. En el mar. ¿Y qué más? El pez espada. Yo creo que el pez espada no lo tengo, ¿eh? A ver, tiburón ballena, el sierra, raya, pero no, no lo tengo. No. Pero creo que lo tengo en el museo. Voy a buscarlo en el museo. Zorra. A mí. Regresé, ya no tengo delay, creo que estoy seguro que tengo anuncio, joder, joder. No lo tengo, ya lo tenía, además éramos amigos y mi madre era la que jugaba más. Ah. Es verdad que me has dicho que lo has vendido. Cierto, cierto. A mí es que me gusta tanto este videojuego. Pero he de decir que el de la DS era más entretenido los vecinos. No sé. Aquí casi todos los NPCs dicen lo mismo, más o menos. Me dices cosas de Hello Kitty para mi madre. Ostras, pero eso fue hace mucho, ¿eh? O sea, que tú llegaste a este canal. Pero Lumila, tú vives en... A mí se me escapan cosas con vosotros dos. No entiendo por qué os conocéis. Cómo habéis acabado los dos aquí. El destino, sí. Porque sois dos hombres con un mismo destino. Sois David Bisbal y Bustamante. Yo me elegiría a Bustamante, la verdad, ¿eh? Aunque si me pones a elegir entre los dos, me pones en un compromiso. Pues no quisiera ser ninguno. A mí me trajo el destino donde ti. Ah, mira. Y a Luma también. Ah, mira. ¡Ay, coño! Si yo iba por... Debería ir. Tengo la cabeza entre nalga y nalga. Sube, coño, sube. ¿No sube? ¿Por qué no sube? ¿Cuál es el motivo? Pero no lo conocí acá. Ya, me imagino. ¿Dónde conociste a Luma? ¿Qué
Blancanieves, coño. Canal de un amigo. ¿No os conocéis en persona? Nio, ah, pensaba que os conocíais de clase o algo así. Como os tratáis un poco raro, como que tenéis mucha confianza. Nio, dice. ¿Sí o no? Luma ha visto una foto mía, creo. Yo he visto 3 vídeos tuyos. Por regla de 3, yo te conozco más. A ver. Creo que no. Bueno. Bueno, estaba y se murió. Eso decía mi abuelo. ¿Para qué? Para aquí. Bueno. Sí. Figura tortuga. A ver cómo queda. ¡Oh! Parece un nepe. La cabeza parece un nepe. ¿Dónde la pongo? Tengo que buscarle sitio a esta tortuga. Creo que no cabe nada más. No puedo coger esa mariposa porque no cabe. No, tengo el inventario lleno. No. Ah, claro, ya por aquí no puedo pasar. Luma Borja 90 te la enseñó. Es verdad que Luma un día vino aquí diciendo que si Walter es un bomboncito, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Así que... Yesemita ha sido engañada por el vídeo. El del vídeo es mi mejor amigo. No me gusta salir los vídeos. Yo canto y todo. Y él solo hace lamentará de cantar. ¿Qué? Hace la mentira. ¿Esto lo dices en serio? ¿Que el de los vídeos no eres tú? ¿Pero y esta estafa? Esto sí que es una estafa. Te voy a denunciar por estafador. ¿Eso es verdad, Walter? ¿Lo que me estás diciendo? ¿O te estás quedando conmigo? Aparte, más adelante le daré mi canal. Es que no sé si no sé si voy a pecar de imprudente diciéndote una cosa, ¿te lo digo? Es que me da pena salir. ¿Pero no sales ni siquiera en el vídeo? ¿De fondo haciendo el orangután? Dilo, no, ¿pero sales en el vídeo? Me da cosa decirlo, ¿eh? Aunque luego vi un vídeo de un chiquillo que estaba súper flaco y que tenía un montón de cinturones de campeonatos. Todos me dicen cosas cuando sale. Esto da igual. No, no salgo nunca. Pues como me dijiste que habías ganado varios campeonatos de Krav Maga, yo veía a la persona del vídeo y yo decía, joder, para ganar campeonatos de Krav Maga, tampoco tiene una complexión física de ganar campeonatos de Krav Maga, que son prejuicios míos, que a lo mejor estás flaquillo y le das para el pelo a todo el mundo, pero yo dije, joder, no tiene pinta de competir. O sea, no, tiene la cara muy bien puesta y todo. No sé, no tiene... Ni el tabique torcido, ni no sé. Y yo me fijaba en eso. Y ahora que me has dicho eso, pues le da sentido a mi teoría. No, no.
soy Falcón como el flaco. Vaya, ¿ves? Sabía que iba a pecar de imprudente, por eso no te lo quería decir. Cachis. Bueno, no pasa nada. He visto un vídeo en TikTok de un chiquito también con el brazo más flaquito que yo y con 3-4 cinturones. Que igual los cinturones son de su primo mayor, pues quizá. O de su prima. Pues a ver. Bueno, que eso también va por pesos, ¿no? No te van a poner a competir teniendo X peso con uno que te saque 20 kilos, pero... Mis prejuicios, pero mira, hay gente que pelea mínimo. Vaya, ese pececillo lo quería y lo estampaba. Ya voy a un objetivo en la vida en el Animal Crossing, no sé qué quiero hacer. Ah, la tortuga, había que poner la tortuga. ¿Dónde pongo la tortuga? Pongo aquí. Es que no hay sitio. 10 pesos 70 kilos. ¿Pesa 70 kilos? El 50, no entiendo lo del 50. ¿Pero cuánto mides? Porque a lo mejor si mides 1,65 y pesas 70 kilos, no. Supongo que eso está bien. Bueno, es igual, no te tendría que haber dicho nada. Borra la conversación de tu cabeza y ya está. Mide 1,90. ¿Cómo va a medir 1,90? Estaría muy flaco, ¿no? Las percas amarillas y los amarillos, de verdad. ¿Qué cojones ponen ese puto pez? Voy a bailar un poquito, me apetece. Ay, no, no me bailas. Mido 1,68. Eres 3 centímetros más alto que yo. El otro día mi hermana me dice que he crecido, que me ve más alta, y yo, ay señor, ay señor, sí, porque a partir de los 30 años pegas un estirón, claro, claro. ¿Sabes lo que me ha crecido? Las aletillas del chocho. Que no, que soy. Hostia, eso es una mantis. Encuentro un poco mal de la tripita, Me duele. ¡Ah! Últimamente noto cosas raras en los brazos. Bueno, no me quiero rayar, pero ya estoy rayada. Noto como cosquillas. Tengo un fantasma cariñoso por la casa, pues...
No, ¿eh? Prefiero que me amontonen sillas en cualquier esquina de la casa a que me toquen. Bueno, de preferir, prefiero nada. Todas mis tierras a que esto es un amarguillo. Bueno, un gobio de río. Amarguillo. Amarguillo. Ah, no, es un cacho. Ahí. Le regalo algo a esta señora. A ver qué tengo por aquí. Polo sobre camiseta, no. Camiseta de trabajo era rojo. Impermeable trabajo creo que también era rojo. Vestido de las marinas es horrible. No te voy a hacer eso. Camiseta de béisbol era negra, creo. Todavía sobre camiseta no sé qué color es. Esto es rojo. Todo feo, ¿eh? Camisa con jersey. Esto era blanco y verde. No. ¿Qué le regalo yo a esta señora? ¿Qué le regalo yo a esta señora? ¿Una vela? No. ¿La figura? No. Una camiseta de béisbol. Te queda espectacular. Guapa, guapa y guapa. Venga, hasta luego, quita de mi vista. Si lo estás viendo, venga, vea por él. Lo estás viendo, maldito pez. ¿Tú tienes ya todo del Animal Crossing? Todo, todo, ¿no? Creo que tengo el museo, pero porque me iba a las islas estas del tesoro a hacer trampas. Tengo el juego solo un año. Y estuve 8 meses sin jugar. Pues como conseguí un montón de cosas en las Islas del Tesoro, me desmotivé. Y ahí tenemos a mi amarguillo. Tengo. El museo lo tengo completo entero. De millas me faltan cositas, ¿ves? No lo tengo todo, todo. Pero más o menos. Luego, ¿qué más tengo? De bichitos también tengo casi todo. Me falta alguno. Es que es tan bonito este videojuego. ¿Qué más tengo? Y de creaciones también tengo bastantes cosas. Y ya estaría. ¿Se puede tener todo del Animal Crossing? Yo creo que no. Hay muchas cosas. ¿Tú llegaste a tenerlo todo? ¡Paolo! No tengo nada rosa ni verde, creo. Para regalarle. ¿Chancla de piscina? A ver.
Me gusta. ¿Qué va? Si es que yo creo que no puedes conseguir todo, todo, todo. ¿No? Aunque vi un vídeo en el que nada más sacarlo podían clonar los objetos. Igual de esa manera. Ay, seguro que hay hackers por ahí que... Si puedes hacer una isla del tesoro, yo creo que... A tomar por culo. Me está llamando la naturaleza fuertemente, ¿eh? ¿Era esto lo que quería hacer? Quizá no. Sí, la caña. Pero una cosa, Walter. ¿Sigues ahí? Camisa con jersey. No, la vela la quiero. Plato de cupcakes. Están dando escalofríos. Ay, hoy podría jugar al tu 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 tu. Ay. Al crash. Me sale antes la melodía que la palabra. ¿140.000 vallas? Sí, sigo acá, dime. Se me ha olvidado la pregunta. Vale, ya me ha venido. ¿Tú vas a hacer un concierto? ¿No, Walter? ¿Qué va a salir cantando tu colega? ¿Os van a pillar? ¿Van a saber que el del videoclip no es el que canta? Quisiera saber cómo vas a mantener esa mentira. A lo largo del tiempo te van a pillar. O en algún momento vas a salir tú en los videoclips. Es raro. Si tú ves en la descripción de mi canal, lo digo así. A ver. Espera. He comprado ya la caña. Jo, quiero el biombo, pero el biombo, ¿no os estáis pensando un poco con el precio? Pedazo de hijos de puta. 140.000 vallas esto. Esto lo hace mi sobrino, sin tenerlo. ¿Qué va? Es que me parece muy caro, tío. Y encima lo quiero para regalar. Imagínate la vida.
Me ven solo los que están abonados en el canal y después en el concierto si salgo yo. Ah. O sea que para verte el GPT hay que pagar, ¿no? Entiendo. Bien, está bien, está bien monetizar así tu imagen. Voy a buscarte, a ver si es cierto eso. Ay, no quiero ser marrana, pero... A ver, ha subido otro truño de Dragon Ball. De verdad, el Pedrito está... Está de aquella manera. Me tengo que comprar un rodillo. ¿Me regaláis un rodillo? No me apetece gastarme 800.000 euros en un rodillo de mierda. A ver, YouTube, Walter Melon. Walter. ¿Cómo era? Toda tatuada. Tuta. Pues me salen muchas cosas. Puta mexicana, ¿pero qué dices tú? No te encuentro, Walter. ¿Qué de qué de Dragon Ball? No, un chico que sigo en YouTube, que trabajé con él. Es bastante peculiar y critica muchas cosas y ahora ha criticado Dragon Ball, no sé por qué. Y después en el concierto a Yesemita le haces un descuento, Walter, que te lo haga a ti, que el que estás enamorado de Walter eres tú, Luma, ¿vale? Relájate. ¿Qué de qué? Dragon a ella de gratis. Relajaros los dos, os cojo de las orejas y os cuelgo de un pino alto, ¿eh? Cuidado. Walter. Voy a poner Walter a ver qué pasa. ¿Eres Walter Olmos? Yo creo que no. ¿Quién es Walter Olmos? ¿Quién es este señor? Me das miedo. Fuera. No te encuentro, Walter. Espera, en Discord. En Discord, ya lo tengo. Recomendaciones, creo que pusiste. Amor a primera vista de Simply. ¿Qué es esto? ¿El Simply se ha tintado el pelo de azul? Mamma mía. Frágil de Simply. Perdón. ¿Estar aquí? En Plaza Mi Coño. Walter, no. Walter, ¿qué es esto? Tú. Ah, míralo, aquí está el señor. Visitar web. Te estoy ayudando, ya no te ayudo. Yo no quiero ver a Walter. Walter es una persona menor de edad. A ver. Pero este... tienes 2.000 visualizaciones, enhorabuena. Y 342 suscriptores, solo tú. ¿Dónde está la descripción de esto? Ay, chacho. Que no me encuentro en la vida. Support, más información sobre este canal. Aquí no pone nada, ¿eh? Bueno, mira, me rindo. Está. Equipo de investigación se cierra. ¿Estás enamorado de mí? What the fuck? Yo creo que sí, Walter, ¿eh? Ese es Borjan. Yo creo que aquí hay amor. O a lo mejor no es amor y es una obsesión. ¿Qué sientes por Walter, Luma? Explícate. Te escuchamos, te leemos. Ay, pues no, no te leemos, me tengo que ir. Bueno, personitas de luz. Me alegro de haber pasado la mañana con vosotros. Muchas gracias por estar en el stream. Ti, 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 ti. Luego, Crash Bandicoot. A ver si me paso la pantalla esta del demonio.
del calvo con los tornillos en la sien. ¿Que no ibas a jugar a otro juego? No, tengo que ir a hacer unos recaditos. Luego cuando vuelva quizá. Y si no, cuando vuelva de otro recado que tengo que hacer a la tarde, que tengo que ir al fisio. Bueno, vale, chao, cuídate, Jess. Cuidaros también vosotros mucho. Bye. Luego cuando vuelva a abrir aviso por Discord. Que tengáis linda mañana tarde. Y...